Gotas de Misericordia presenta el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo llegaría el reino de Dios, Jesús les respondió: el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Y no dirán: venlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Dijo a sus discípulos: días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis, y os dirán: vedlo aquí, vedlo allá. No vayáis ni corráis detrás, porque como relámpago fulgurante que brilla en un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes le es preciso padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Meditación del Papa Francisco. Nosotros sabemos que la historia tiene un centro: Jesucristo, encarnado, muerto y resucitado, que está vivo entre nosotros y que tiene una finalidad: el reino de Dios, reino de paz, de justicia, de libertad en el amor. Y tiene una fuerza que la mueve hacia aquel fin. Es la fuerza del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo. Y Él nos empuja a ir hacia adelante en el camino de la vida cristiana, en el camino de la historia, hacia el reino de Dios. Este espíritu es la potencia del amor que ha fecundado el seno de la Virgen María. Y es el mismo que anima los proyectos y las obras de todos los constructores de paz. Donde hay un hombre y una mujer constructor de paz, es exactamente el Espíritu Santo quien ayuda y lo empuja a hacer la paz. Tiempo de reflexión. El reino de Dios ya está entre nosotros, aunque no completamente. Está entre nosotros porque Jesús ya ha venido a la tierra y nos ha dejado su presencia. Pero todavía falta algo. Es necesario que el reino llegue al corazón de cada hombre. Solo entonces podremos decir que ya ha llegado en toda su plenitud. Jesús advierte que no se trata de un reino de ejércitos, de emperadores, de palacios, sino que es algo mucho más sutil, menos notorio. Es un gobierno sobre los corazones, cuya ley es la caridad y Cristo es el soberano. Dejar que Jesús reine en mi alma significa abrirle las puertas para que Él haga lo que quiera conmigo. Y Él solo entra y se queda a vivir si encuentra un alma limpia, es decir, sin pecado. Un alma en pecado es un lugar inhabitable para Dios. Por eso decimos que hay que vivir en continua lucha con nuestro peor enemigo, que es el pecado, porque solo él nos aleja de Dios, la meta de nuestra vida. ¿Cómo sería el mundo si todos los hombres viviesen en gracia, en amistad con Dios? ¿Qué diferencia serían las cosas si todos los países adoptaran el mandamiento de la caridad universal como ley suprema? Entonces, sí que podríamos decir que el reino de los cielos ha llegado a la tierra. Oremos. Jesús, ni el trabajo ni el estudio, ni las ocupaciones cotidianas deben ser un obstáculo para estar unido a ti. Solo dejando que gobiernes y ordenes mi vida, podrá venir a mí tu reino. Reconociéndote hoy como mi Rey y Señor, todo mi día se convertirá en un medio para alabarte, para glorificarte y amarte por medio de mi amor y servicio a los demás. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.